Pues bien, aquí les queríamos mostrar este pequeño video donde vemos cómo se limpia un corral, porque como todo, pues siempre se necesita estar en lo aseado. Obviamente los animales van a generar suciedad, el estiércol, pero aquí estamos viendo cómo se limpia un corral y qué práctico es ese instrumento que está usando el muchacho, ¿verdad, Cristian? Sí, aunque se puede utilizar una pala, Ricardo, es muy esencial que los ganaderos siempre tengan claro que la adecuada limpieza de corrales y establos previene la aparición de enfermedades, Ricardo, al interior de cualquier explotación. Esta es una práctica sencilla que se debe realizar de manera periódica, Ricardo, la limpieza. Muy bien, así como nosotros nos bañamos todos los días, pues esto tiene que hacerse prácticamente todos los días también. Y esto también contribuirá a la salud de los animales. Aquí por lo menos vemos que es una cama como de cemento, diría yo. No sé si estoy equivocado. Fíjate que... No, no. Y está bien grueso. Se puede ver ahí que el estiércol del ganado, pues... Algunas cosas que he visto en los corrales es que apartan en la mañana, después que ordeñan las vacas, si no en la tarde, Ricardo, para mantener bien aseado, ¿verdad? Y en algunos otros corrales, pues, aparte de esta técnica para recoger eso, también siguen otra técnica. Aquí, como vemos, ya prácticamente finalizó y se ve bien aseadito, bien bonito, ya para volver a trabajar otra vez. Y aquí les vamos a mostrar imágenes de otra ganadería donde también están procurando la limpieza usando otra técnica, porque también es otro tipo de suelo. Sí, esto evita que se pegue, Ricardo, el estiércol al colocar este material ahí. Incluso sea más fácil lavar, Ricardo. Ahí vemos que después de una mañana de ordeño, todos los días se limpia. Muy bien, y como ven, está usando un instrumento sencillo. Así es que les agradecemos que nos hayan visto. Sigan pendientes de más videos de nuestro canal En El Salvador, En El Campo. Hasta luego.